Hey, hey. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me cago con un nuevo video para el canal. Y hoy, hoy chicos, estamos es en Pokémon Edición Platino, episodio número 56. Si no me equivoco, chicos. Corríjanme si me equivoco. Y hoy, hoy chicos, venimos de ganarle al querido Electro, al octavo líder de gimnasio, el antecesor de la Liga Pokémon. Entonces, ahorita mismo somos unos, unas, ahora sí, una joven promesa. O El próximo campeón. El próximo campeón. Espero que les quede claro, chicos. Espero que eso les quede claro. Entonces, bueno, me di cuenta también de que hay una ruda escondida, chicos. Me di cuenta porque yo he visto eh, varios loques. No he visto las continuaciones de, 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 a, de la historia en la que estoy actualmente, obviamente. Pero he visto que an desde antes, inclusive del punto en el que estoy ahorita, varios tienen un gibble. Y el tema es que, chicos, eh, yo, yo también quiero un gibble. O sea... Porque ellos sí. Ay, verdad que tengo que curar, chicos. Se me había olvidado cómo había dej habíamos dejado a nuestro equipo. Tampoco tan madreado, pero sí muy madreados. Entonces, bueno. Vamos a curar. Vamos a curar, chicos. La verdad es que cuernitos me, me parece genial. Me parece fantástico. Cuernitos. Obviamente no lo utilizaré ahorita. Por el sencillo hecho de que vamos a cruzar el mar. Entonces sería algo. Bueno, pero ahorita, ahorita no es momento de dejarlo todavía. Eh, vamos a. A ir a la querida ciudad a la que Creo, en la que hay un sitio escondido Donde está el, el querido El querido El querido Pokémon eh, Gible, Donde podría encontrarlo Y donde creo que no, no he capturado a Ningún Pokémon, entonces bueno, vamos a ver Mover Vale, necesitamos a, a un Pokémon que tenga corte Chicos, corte Entonces, ¿qué Pokémon por acá tiene corte? Creo que Doki tiene corte Doki, tienes corte. Corte. Exactamente, Doki, tienes corte. Perfecto. No me había fijado en la cantidad absurda de Pokémon que tenemos, chicos. Tenemos un montón de Pokémon y la verdad, estoy súper feliz por eso. Súper feliz porque la cantidad de Pokémon que tenemos es grande y significa que no hemos fallado en casi ninguna captura. Hemos fallado, creo que, dos veces: una con un Machop y otra, que al final tenemos un Machoke, así que no importa, y otra con un Magmar, que creo que nunca vamos a capturar un Magmortar o un Magmar en esta serie, por lo menos. Pero bueno, en fin, Uy, tengo que poner, cambiarle la velocidad, velocidad rápida, en cuarta, estamos en cuarta. Entonces, ahora vamos a romper esto de por aquí. Uh -huh. Vamos por acá, rápidamente. Vamos por aquí. Que esto se debería capturar rápido, chicos. Son Pokémon a nivel 21. Creo que es por acá, chicos. Que, que aquí creo que hay una... Una... Como una ruta escondida o algo así. Eh, si, si me equivoco, bueno. <laughs> a ver. Estoy tratando de ir para adelante. No, no hay ninguna ruta escondida. ¿Será que me timaron? Bien, vamos a seguir subiendo. No me interesa qué Pokémon salga por aquí, porque aquí ya capturamos en esta ruta. No sé qué fue lo que capturamos, creo que fue un ponita. Eh, creo que fue a tiro al blanco, pero bueno, no estoy seguro. Ok, aquí no. Ok, vamos a hacerlo más lento. ¿Vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... Me timaron. No puede ser creo que me timaron, chicos, creo que me timaron, creo que me timaron. bien vamos a seguir. ah, bueno, aquí, aquí, hay, aquí hay algo más. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y cuál era este de aquí? Ah, no, es la misma cueva. Psh, ¡Qué estupidez! No, qué estupidez, chicos, no. Es la misma cueva, es la misma cueva, entonces no vale, que... ¿Qué estupidez es el que me dijo eso? No, mentira, no me dijo nadie, pero yo quería probar, quería probar a ver si... Este... Si de verdad había una nueva zona en la que podría capturar un Gible, que bueno, yo fuera loco si no quisiera un Gible en mi equipo, sinceramente. Que por cierto, la encuesta chicos, vuelvo a hablar de la encuesta, eh, salió al final que sí, que sí podría utilizar Pokémon. La verdad yo sigo un poco dubitativo en, en, entre utilizarlos y no, y no utilizarlos, puesto que el equipo que tengo ahorita me, me gusta. Eh, en cierta parte me gusta, podría ser mejor, quizás Pero bueno, y la verdad no tengo muy claro cuál de estos serán los titulares, chicos Está por un lado el querido Choro, está por un lado Raidon Está por otro lado Swinop, que no sé cómo meterlo Y está por otro lado Snover, que no sé si podría tomar el lugar de Floricienta Podría ser, pero no estoy muy seguro, la verdad Entonces tendría que, que, que sopesarlo fuera de cámaras No lo he sopesado todavía, así que voy a seguir por acá Así que no importa, tenemos también un Golduck, que bueno, eh, es un Golduck, <laughs> bien También tengo que estudiar al alto mando chicos, tengo que estudiarlo Y la verdad es que creo que todos hemos vivido buenas aventuras con, con diferentes Pokémon Últimamente conocieron a Raidon, conocieron a Cuernitos Y en episodios como eh, enfrentándonos a la séptima líder de Ignacio eh, Lograron conocer un poco a... A la séptima líder de Ignacio lograron conocer un poco a Tiro Blanco y bueno. A la madre. A la madre. Y la, y la chica fue para abajo. Y bueno, ok. Y la chica va a estar de espectadora. Uf, estoy cagado. No sabía que venía una batalla. Fola. Hola, Mega. ¿Pero qué? Has conseguido las 8 medallas de gimnasio de sino. ¡Oh, qué fuerte! ¡Qué pasada! Estoy verde de envidia. Pero no creas que ya has ganado. Porque yo voy a ser el mejor entrenador del mundo. Ya verás. Ya. Antes solo soñaba, solo quería ser como mi padre. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? La verdad es que no sé, ahora las cosas han cambiado. He estado pensando en todo lo que implica ser entrenador. He estado pensando en los Pokémon. Iremos haciéndonos más fuerte paso a paso. No voy a desafiarte para que luche. Ah, ok. Uf, odio tener que decirlo, pero sé que eres más fuerte. Ay, sí, sí, espero que te quede claro. No quiero enfrentarme a ti. Quiero ir contra la liga Pokémon derechito para allá. Odio tener que decirlo, pero si que eres más fuerte que yo. Ay, que, que me gusta leerlo otra vez. Pero no mucho más. Solo un poquito. Ah, sí, claro. Un palmo como mucho. Sí, claro. Bueno, no. No llega... Ah, bueno, ya, pues. No llega ni un centímetro y ya está bien. Lo que intento decir es que me pondré a tu altura en un momento. Si no vas corriendo a la Liga Pokémon, te superaré sin que te des cuenta. La verdad es que capaz llegas primero. ¿Ese era tu amigo? Por alguna razón me ha hecho feliz ver lo bien que os lleváis. No nos llevamos bien, no somos amigos. Tiene que ser maravilloso tener un amigo... No, tengo amigos. Una persona con la que poder... compartir. no comparto con nadie absolutamente todavía. Una persona con la que poder competir sin pelear... No, yo, yo, yo siempre me peleo con él. Hmm. He, he sentido una gran calidez al veros. Igual te parece raro, pero me gustaría darte esto como agradecimiento. No es mucho... Ah, es la cascada, ¿verdad? Es la cascada, claro que sí. Mega puesto M0067. Esta máquina oculta contiene el movimiento cascada. Si lo usas podrás llegar a la liga Pokémon. Mm, no, no sé cómo decirlo. Que tengas buena suerte. Ok, vale. Eh, vamos a capturar al primer Pokémon de ruta, si les parece. Eh, no sé cómo capturarlo, la verdad. Tengo varias dudas aquí. No estoy muy seguro de cómo hacerlo. Vamos a... a, a, a... La verdad es que no sé, chicos, sinceramente. No tengo ni la más mínima idea de cómo... ¿Cómo capturar a este de aquí? O sea, vamos a hacerle bombas imanes o yo qué sé. El agua tiene buena cuenta. ¿Quieres usar surf? Vale. Primer Pokémon de ruta, chicos. Ruta 223. Vamos. 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 Quiero un Pokémon. Primer Pokémon de ruta. Que es ni más ni menos que... un mantai! Lo que quería... De verdad me esperaba un Tentacool. De verdad. O sea, por favor... Bueno, espero que haya más... más. Eh... Espero que haya más rutas. Vamos a hacer un imán Es poco eficaz. Poco eficaz. Claramente es poco eficaz. ¡Wow! Aunque sea poco eficaz. Mira lo que pega. Hidropulso. Vamos a ver cuánto me hace Eres nivel 35. Así que bueno. Ok. Pegas poco. Vale. Bombiman. Perfecto. Nunca falla, no hagas crítico, por Dios, no hagas crítico, ok, ok, ok. Me habías cagado por algún momento, no sé por qué, pero pensaba que iba a ser crítico lo que, lo que estaba haciendo el innombrable. Eh, ok, ataque a la resistimos poco eficaz, es entre cuatro, por Dios, no hagas eso, me, 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 haces, me haces estar triste. Vamos a necesitar una Mayabal, ya que eres tipo agua. Y listo, te, te vendrás con nosotros, ¿verdad? ¿A que sí? Uno, dos y tres. Perfecta, tenemos una mantarraya. Una mantarraya de miércoles por la tarde y tú que no llegas. Pero bueno, está bien. Vamos a llamarlo alfombra. Sí, se va a llamar alfombra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya le estamos poniendo nombre de cosas a los Pokémon. Ya se me acabó la creatividad. Entonces vamos a llamarlo alfombra. Al. al. fom... Se llama alfombra. Perfecto. Me recordó una alfombra, no sé por qué, porque es como que una mantarraya y tal. Bueno, vamos a ponerle la campana concha al querido. Sé que después vamos a tener que volver para hacer este cascada, pero bueno. Eh... ¿Quién tiene campana concha? ¿Quién de ustedes tiene campana concha? ¿Quién es el marrano? Ah, eres tú. <laughs> Upsis, el innombrable ya tiene campana concha, qué loca. Bueno, en fin, eh... que por cierto, el repartir experiencia lo tiene el amigo el amigo Cuernitos. Que, 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 que he pasado, ¿no? Vamos a poner esto rápido. ¡Ay, qué mierda es eso! ¡What the fuck! Eh, eh, ¡What the fuck! Eres agua puro, ¿no? ¿no? No me asustes. No me asustes. No me saques nada raro. Haz tu acuaro y quédate quieto, ¿no? Te vas a quedar quieto. ¿Verdad que sí? ¿Te nos mueres? Sí, ok, ok. ¡Uh! Me cagué. Yo, yo, ¿qué, qué, ¿Qué está haciendo esta tipa? Esta tipa está loca. Pero bueno, vamos a usar vuelo. Vamos para acá. Vamos rápidamente a buscar el, el repartir experiencia. Pc de mega, PC de tecla. Vamos a mover objetos. Exactamente. Eh, a ver, a ver, ¿qué objeto tiene chiqui? Una valla naranja. Dame, da, dame esa valla naranja, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Guarda objeto baya valla naranja, sí, lo guardo. Ok. Vaya Cid. ¿Y quién, quién carajo tiene el repartir experiencia? Campana concha, arena fina... Ah, ah, es que soy bruto, de verdad. Vamos a quitarle el repartir experiencia a Putin y se lo damos a, a Doki. Vamos a dárselo a Doki. Perfecto. Le damos a repartir experiencia a Doki y todo saldado. ¿Continuar operaciones? Sí, vamos a continuar operaciones porque hay que quitarle la valla naranja a este chico. Y la guardamos, obvio que sí. Que, que me encanta esto de las cajas, la verdad. Campana concha, arena fina, valla sidra. Vamos a quitarle la valla sidra a... A Floricienta. Ok. Ok. Y... ¿Qué tienes tú? Vallas cereza. Vamos a quitarte la valla cereza. Que, que son difíciles de cultivar. Y no quiero estar cultivando cada rato. Oh, mira. ¿Qué vallas tienes tú? ¿Qué ven? Tabla oscura. Ay. Me hubiera servido mucho. Gracias por escondérmela. que ven? Me hubiera servido demasiado ponérsela a, al querido Choro en su momento. Que bueno, está bien que lo sepamos ahorita, y bueno, aquí estamos. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vamos a hacer las cositas rápidos ahora. Supongo que puedo curar, por si acaso, y nos vamos para acá. Vamos, 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 corre. Disculpen. La alarma, la alarmita, la linda alarmita que siempre aparece en los mejores momentos. Entonces, vamos para acá. Esto, esto era lo que quería. Esto era lo que quería como primer Pokémon de ruta, de verdad. Y me saco un mantake. Vamos. ¿Cómo que no puedes escapar? What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, te hago un chispazo y ya para tu casa. No me interesa tu barrera de miércoles. Apareciste tarde. <laughs> Apareciste tarde. Vamos a ver eh, también aquí. Uh. Ruta 224. Quiero ir a la ruta 224 antes de la Liga Pokémon. ¿Creen que se podrá, chicos? Ok, aquí no hay calle Victoria. Perdona que te reciba así, en bikini. Ay, pero a mí no me molesta. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Meganium, ese, ese no soy yo. Ok, eh, va a sacarnos un Vivarel. Este... Ok. Un Vivarel, a nosotros tranquilamente le hacemos un chispazo. Y listo, lo enviamos para su casa, ¿sí o no? ¿Sí o okay, qué, chicos? ¿Sí o okay. qué? Entonces, vamos a ver qué más tiene por ahí. Ah, mira, aquí nivel 47. Va a sacar un Asumaril. ¿Asumaril para, para tu casa? Uh -huh, exactamente. Me encantan los Pokémon eléctricos, me encantan. La verdad es que antes los Pokémon eléctricos eran mis favoritos. ¿Qué? ¿No te gustan ahora, Meganium? No, no es que no me gusten, solamente que... Antes me encantaban y... Y bueno, ya, yeah, eso es todo. ¿What the fuck? What the fuck? Hidrobomba, me cago en la leche. No sabía que, que esos bichos podían aprender hidrobomba. Me voy a curar. Llámeme pusi, llámeme lo que ustedes quieran, pero yo curo, hermanos. Dios santo de mi madre. Dios santo de mi madre. Dios mío. A la madre que te parió. Bueno, vamos a poner de primero a Floricienta, si les parece. Debido a que me acabo de acordar que Floricienta es tipo planta y que le gana el agua. Pero lo malo es que esto de tipo agua Tienen mucha cobertura contra las plantas Me he dado cuenta chicos Por ejemplo estos tienen Bueno no puedo hacerles giga drenado Vamos a hacerle hoja mágica Rayo bruja porque eficaz No puedo hacerles giga drenado porque me hace daño me, me hacen daño la verdad Entonces bueno Ven, o sea ven a lo que me refiero No, no quiero problemas contigo No quiero problemas contigo No quiero problemas Ok, ok. Uff. Me, me, me molesté. <laughs> Yo también entreno en un gimnasio Pokémon. No pienses ni por un segundo que te lo voy a poner fácil. Uy, cuidado. Ay Dios mío. Es que los Mantec tienen ataques tipo volador, de verdad. De verdad. De verdad, Floricienta. O sea, te me estás haciendo inútil. Estoy, estoy que dejo Floricienta tranquila porque ya tengo un Pokémon de tipo eléctrico y bueno. Pokémon tipo eléctrico confuso. No te lo puedo creer, de verdad. De verdad, no te lo puedo creer. Bueno, en fin, vamos a sacar ahora a Babosín, sacando a relucir su habilidad Absorbe Agua. Exactamente, chicos. Uh, bote. Oh, va a ser bote. Vale, entonces te saco a, al querido Innombrable. Por favor, Innombrable, recibe ese bote con un entre cuatro, con un bonito y, y sabroso entre cuatro. Perfecto. Un solo PS me quitaste, Marrana. Entonces, vamos a hacerte un chispazo y listo para tu casa, ¿no? Ah, somos más rápido, imagínate. Somos más rápido y la verdad se me está pasando rápido el tiempo, chicos. Un Remoraid, chispazo para tu casa, perfecto. Un Mantike, cuidado, chispazo para tu casa. <laughs> listo, tuvimos cuidado. Ok, chicos, vamos a seguir su. ¡A oh, la madre! Un combate doble. Yo no quiero combates dobles, WTF. Hoja mágica. Pues ya no sigo, sí, me cago en tu puta madre. Me cago en ti. Sacamos a Pepindo. Barrera. Vos Amnesia. Terremoto. Eh, okay. Uf, uf, uf. Tener cuidado, la verdad me da mucho miedo. Estos tentacruels, ok. Vamos a luchar contra este primero. Mi sueño es nadar en todos los mares que hay en el planeta. Hoy, oh, Dios mío, estamos abriendo unos pasos, chicos. Con, contra estos manes, vamos a ver que nos saca un Wingle Chispazo y para tu casa. Vale, Octileri saca floricienta giga drenado. Pulpo cañón. Giga drenado. Ok, un octileri. Un peliper ahora me va a sacar. Yo te saco al querido innombrable y con un chispazo ya te vas para el suelo, ¿no? Chispazo, para el suelo. Perfecto, porque es por cuatro, chicos. Tenemos ya medio dominada la, la situación, ¿vale? Nos vamos de aquí. Escapamos sin problemas, ok. A veces no podemos escapar, no sé por qué. Antes del combate hay que respirar profundamente. Ok. Ok. Vale, eh, un Maril se nos muere, perfecto, toma, para tu casa. Un Golduck, Un Golduck puede tener psíquico. Tenemos que tener cuidado con él con, con Floricienta. chispazo para tu casa. Perfecto. Y. Toki sube nivel 48. Perfecto. Un Wingull, Seguimos combatiendo. Y un chispazo para tu casa. Ok. Eh, esto no tiene ninguna lógica, chicos. Puro, puro, puros Pokémon de tipo agua, la verdad. No, no tiene nada, nada que ver conmigo. Vamos a atacar a este chico, aunque no te lo parezca, ahora estoy viajando mucho. Ok, ok. Está bien. Un tentacruel, cuidado con los tentacruel. Vamos a hacerle chispacio para su casa. Ok. Eh, la última vez que alguien me bajó una estadística fue porque me iba a hacer una hidrobomba y era un tentacruel eh, salvaje. Entonces voy a sacar a Pepindo que tiene que absorber agua, chico. Voy a sacar a Pepindo que tiene absorber agua. No sé, no me acuerdo qué hace chirrido, baja lo, el ataque físico. Pero bueno. El terremoto es por 4, me acabo de dar cuenta. Defensa de Tentacruel. ¿What the fuck? Subió mucho la defensa de tentacurel vale. Vamos a hacer terremoto. Ok. No me gusta que me baje la defensa de Pepindo, porque Pepindo no es muy def Bueno, sí es muy defensivo, la verdad. Sí, sí, sí. No te voy a mentir. No te voy a mentir, Pepindo es muy defensivo. La verdad es que tengo un, una duda existencial con mi equipo, ¿saben, chicos? Porque la verdad es que. Me, me gusta el equipo que, que, que estoy manejando ahorita, pero no es ni siquiera sopesado en cuanto a, a, que, a que es fuerte y a que es débil. Entonces tengo miedo de que, sin darme cuenta, me enfrente contra alguien que tiene un equipo que lo contrarresta al mío. Y, y ya. Y ya. Listo. Y, y se acaba la serie. Y ya. ¿Cuánto, ¿Cuántos pepes tengo de, de, con, con el innombrable de chispazo? Ah, 6 pp, me sobran para partirle la madre a esta muchacha. Vente para acá. Vente, vente. Tu Pokémon no parece cansado a pesar de llevarte encima. A ver hasta dónde puede llegar. Ah, bueno, es que no, no lo estoy utilizando ahorita. <laughs> ahorita estoy utilizando a chispitas al, al querido innombrable. Tu Wingo nivel 42 no me va a hacer nada, amiga mía. Entonces vamos a hacerte un chispazo y te llamamos para tu casa. Perfecto. Un seeking, no importa. Hacemos un chispazo y te llamamos para tu casa. Perfecto. Ah, podemos seguir. Sigamos. ¿Y cómo sigo aquí? Ajá, ok. Voy a agarrar esto por aquí. Si me disculpas. Tiquitaca, tiquitaca. Vale, vale, vale. Y, y, y. Vamos a luchar contra esto y lo vamos a dejar por aquí, chicos, si les parece. Porque hemos avanzado un montón y el tiempo salió... Pasó volando, la verdad. Salió volando... Un gastodrodón. Aquí por esta razón. Me acordaste por qué te tengo, Floricienta. Me acabas de acordar por qué te tengo. Incluso Pepindo es un recuerdo vivo de que necesito un Pokémon de tipo planta aquí conmigo. Sí, sí, por lo menos en la liga hay alguien con agua, tierra. Necesito un tipo planta sí o sí para reventarlo. Porque este tipo de Pokémon son fuertísimos, Dios mío. Entonces, un gigadrenado, un gastrodon resiste mucho, pero es mantequilla frente a un ataque de tipo planta. Mira, 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 eso que baja, lo dejo en velocidad normal para que goces lo fuerte que puede ser un gigadrenado. Lo sé, lo sé, lo he vivido en primera instancia con Rocky, recuerdan, contra la comandante Ceres. Uh -huh. Contra ella misma, chicos. Entonces va a sacar un machoque que es de tipo lucha, obviamente. Y bueno, le vamos a hacer con Putin un querido vuelo. Y listo, con eso lo enviamos para el suelo. Qué raro que tengas un machoque, chica. Qué raro que tengas un machoque. La verdad estoy flipando contigo. Yo la verdad es que pensaba que no tendrías un machoque. Están, está, estás en el agua, por Dios. ¿Por qué quieres un machoque? Entonces, bueno, no importa, vamos a ponerlo modo rápido y para el suelo. Perfecto. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Espero que... A, eh, hayan gozado esta pequeña travesía conmigo y nos vemos mañana con más si les parece el equipo está respondiendo muy bien a mis peticiones y bueno eh, no he lebiliado no como pueden ver fuera de cámara pero el equipo ya está respondiendo y está haciendo unas buenas migas entonces bueno lo dejo por aquí y nos vemos en la siguiente bye bye